comenzamos transmitiendo desde el recinto ferial en este eventazo que se convirtió en lo que es el Volkswagen Weekend. Muchas gracias por acompañarnos todos. Afortunadamente este evento fue un poquito mejor de lo que esperábamos. Esperábamos alrededor de 600 autos y nos llegaron 720, 730, y eso habla de que la gente le gusta mucho este tema y cada día se va creciendo. Y esperamos que esta es la segunda edición, en la tercera edición nos hagan el favor de acompañarnos toda la banda que le gustan los carros. Tuvimos bastantes actividades, muy buen nivel de coches, grupos en vivo, DJs, comida, etcétera, etcétera. Se puso muy padre. Lástima, como dijo Alex Dora, por el que se lo perdió. Y bueno, pues no hay más que agradecer a toda la gente que nos apoyó, toda la gente que viene a pie, muchas personas que vinieron de refaccionarias, comida. Lo más padre es que gente michoacana que promueve todo lo que hace, todo lo que vende. Tratamos de hacer una derrama económica que nos beneficia a todos los morelianos. Afortunadamente viene mucha gente de fuera, ocupación de hoteles, comida, bar. Tuvimos una caravana espectacular el día de ayer en el centro de la ciudad. Se juntó con el evento de zombies que hubo y nos permitieron estar en el encendido de catedral gracias al gobierno del estado de Michoacán. Gracias por el apoyo que nos han estado dando. Y gracias a toda la gente que está viéndonos. Un saludo a todos de parte de Don Quique Morelia. ¿Dónde nos encontramos, amigo? Estamos en la expoferia o el recinto ferial. Aquí estamos en los pabellones, pues disfrutando de este gran evento. Tres naves llenas de coche y el área de fuentes igual. Excelente evento, mi amigo. Gracias a todos los que lo hacen posible. La gente que viene a exhibir sus carros, la gente que viene a verlo y sobre todo pues al staff que siempre estuvo presente. Sobre todo a los medios, también estoy muy, muy agradecido con todo, con mi gran amigo Memo y con toda la banda que está por aquí. ¿Cómo estás, mi amigo? Ahorita te saludo, carnalitazo. Felicidades a los organizadores de la semana Volkswagen aquí en Morelia. La expectativa, tú la escuchaste ayer, alrededor de 400 vehículos, superaron los 700 vehículos de distintas partes de la República, vehículos Volkswagen, en sus diferentes versiones, sedán, Caribe, Golf, Jetta, hay algunos Porsche aquí, muchos Audis, hay bueno, pues varios vehículos aún están a tiempo. Me dicen los organizadores que aproximadamente a las 5 de la tarde se terminará el evento. Es de las instalaciones de la feria. Déjense venir, la entrada cuesta 30 pesitos. Tráigase a la familia, es un evento muy familiar completamente. Cubriendo los mejores eventos.
¡Vámonos! Miren, todo un clásico estos bochitos, todo un clásico. De la feria, acá en la salida Charo, tráiganse a su familia. El costo de boleto de los organizadores son 30 pesitos. Perdón que te moleste, René. Sí, carnal. Ahí anda el italiano. Oye, acabo de ver en tu grabación. Si ubican al italiano, aquí está. El mero mafioso. Por ahí anda, no sé dónde esté, pero ya lo vi. ¿Ya lo acuerdo? Amigas y amigos, yo les agradecemos mucho. Vamos a vehículos desde el más clásico hasta el más sofisticado, el más nuevo, el último modelo. El Volkswagen, Audi, Porsche, todo lo que es la familia Volkswagen. Una cantidad de vehículos impresionante. Esto solo es una nave de las exposiciones que hay. Son varias, repito, esta solo es una nave, son tres exposiciones, tres naves diferentes. Déjense venir, estar a tiempo, van a ver una cantidad impresionante de automóviles, automóviles Volkswagen, y bueno, pues disfrutarán. Y aparte de la música, amigo, ya si ya mandas allá la música, René, ya enfocaste a la música. Bueno, hay música en vivo, está por empezar la banda de rock acerca del Memodrome para que escuchen un ratito la banda. Acércalo ahí un ratito al dron. Para que escuchen, pues nosotros vamos a saludar a algunos amigos y los invitamos a que se vengan. Vénganse, dense una vueltita, aún alcanzan. Si tienen tiempo, van a disfrutar este ambiente espectacular que se vive el día de hoy aquí. Es un ambiente festivo, es un ambiente sano, familiar, 100% familiar. El Volkswagen Weekend de 2019, que promete mucho más. Seguramente el próximo año estará también muy bien. Autos modificados, con equipos de sonido, con equipos de mejor calidad. Y bueno, pues amigas y amigos, vamos a ver si empieza el grupo de rock. Es un ambientazo el que hay aquí, ahora sí que vale la pena venir en todos los aspectos. Vas a deleitar la pupila con tanto vehículo último modelo y clásico. Vehículos que sin duda alguna, ¿tú escuchaste? Sí. Hasta Lois vino, trajo su Volkswagen que nunca lo saca el codo tacaño. Hoy le echó gasolina y lo trajo aquí a exhibir. No lo lavó. El vehículo más sucio que veas es el de Alois. Vamos a acercarlo. Empieza ahí. Ya luego se lo mostramos. Va a ir acá. Y vamos a terminar la transmisión. Desde ayer invitamos. Vamos a terminar la transmisión. Un ratito de rock. De este grupazo. Que va a tocar en vivo. Va a tocar un buen rato este grupo en vivo. Y bueno, pues vamos a terminar la transmisión. Yo les agradezco mucho. Gracias a todos los participantes. Nos vemos, hasta la próxima.